Doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de nuestra universidad, doctora Flor Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica, doctor Carlos Palacios, vicerrector de investigación, doctora María Rivera Chira, decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estimados decanos, vicedecanos, docentes, administrativos, estudiantes y egresados, dirigimos un especial saludo a nuestros patrocinadores, Fundación Cristina e Ismael Covian Elmore, al señor Alfredo Solf Monsalve, presidente, y a la señora Ángela Solf Monsalve, vicepresidenta. A la Cayetano Heredia Alumni Foundation, al doctor Alejandro García Revilla, su presidente, distinguidos exalumnos de nuestra facultad, doctor Marco Milla y doctora María Angélica Goñi. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la ceremonia de reconocimiento de patrocinadores de la Facultad de Ciencias y Filosofía, que en mi condición de vicedecano tengo el honor de iniciar. La Facultad de Ciencias y Filosofía, desde sus inicios, mantiene entre sus objetivos centrales el de contribuir a la formación de profesionales en ciencias de la vida a través de sus programas académicos de pregrado y posgrado, brindando a nuestros jóvenes estudiantes una formación científica sólida y rigurosa con espíritu crítico. También es parte de nuestras tareas contribuir al desarrollo científico nacional e internacional a través del trabajo de nuestros investigadores, tanto docentes como estudiantes, siempre con un sentido de compromiso con el avance de la ciencia y tecnología de nuestro país. Estas tareas requieren de una desafiante inversión en recursos humanos altamente calificados, docentes científicos dedicados a la labor formativa y de investigación, así como también se requiere de inversión en infraestructura y equipamiento para dicha labor. Del mismo modo, también se requiere propiciar condiciones que faciliten, estimulen y promuevan la participación de docentes y estudiantes en la generación de conocimiento y de su capacitación. Sin duda, hay un esfuerzo institucional por invertir en recursos humanos, en infraestructura y promover la actividad de docentes y estudiantes. Sin embargo, la contribución de cada uno de nuestros patrocinadores ha sido y seguirá siendo clave para mantener la formación de excelencia que ofrecemos. En este sentido, la generosa contribución realizada por la Cayetano Heredia Alumni Foundation en la remodelación de 6 laboratorios de práctica docente nos permite atender estudiantes de más de 10 programas académicos, tanto de pre y posgrado, de nuestra facultad y de otras facultades de nuestra universidad. En este sentido, esta contribución tiene el alcance de para más de 1.000 estudiantes por semestre. Por otro lado, la contribución de la Fundación Cristina e Ismael Covian Elmore es sin lugar a dudas fundamental para el desarrollo de nuestra facultad, tanto en infraestructura para investigación y docencia, equipamiento, así como el apoyo a estudiantes e investigadores. Los laboratorios de investigación y desarrollo, que alberga cerca de 80 grupos de investigadores y que pronto iniciaremos la construcción del quinto piso, es gracias a la contribución de la Fundación Covian. Del mismo modo, la contribución de esta fundación ha permitido parte del equipamiento moderno, becas anuales para estudiantes de maestría, el incentivo a las publicaciones científicas, así como también el apoyo económico a docentes e investigadores que han retornado después de hacer el doctorado en el extranjero. Recientemente se han sumado a nuestros patrocinadores los doctores Marco Milla y María Angélica Goñi a través de las becas de posgrado Milla Goñi. La iniciativa está directamente orientada al apoyo para la formación de capital humano avanzado. Las becas están dirigidas a egresados del pregrado que pertenezcan al programa Beca 18
y que cuenten con destacado mérito académico para seguir un programa de maestría en nuestra facultad. En su primera edición, 2021-1, se ha logrado otorgar 6 becas integrales, que incluyen, además del pago del programa, la manutención y un fondo para el desarrollo de las tesis. A partir del año 2022, se permitirá la cobertura de un total de 12 becas que incluye estudiantes del primer y segundo año de dichos programas. Sin lugar a dudas, la inversión en formación académica de personas talentosas de bajos recursos es una contribución generosa al país a través de nuestros jóvenes. Gracias por esta iniciativa. Reiteramos desde nuestra Facultad de Ciencias y Filosofía el reconocimiento y agradecimiento a la Cayetano Heredia Alumni Foundation, a la Fundación Cristina e Ismael Cobian y a nuestros exalumnos Dr. Marco Milla y doctora María Angélica Gón. Sean todos bienvenidos y gracias. Señor rector, doctor Enrique Castañeda, señora vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayón, señor vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres, señora secretaria general, magíster Geraldine Salazar, señoras y señores homenajeados, autoridades universitarias, señores y señoras profesores, señoras y señores alumnos, personal administrativo, amigos todos. Las universidades, tal y como se establecen en las grandes ciudades medievales de Europa, son probablemente una de las creaciones de la sociedad que más han perdurado. La universidad fue concebida como un centro de actividad intelectual llevada a cabo por una comunidad de estudiosos comprometidos con avanzar el conocimiento y educar a la nueva generación de académicos y de ciudadanos. El ideal de la universidad del siglo XXI es la universidad que investiga, la universidad como centro de investigación y desarrollo que proporciona el capital intelectual que le permite al país prosperar en múltiples áreas. Para ello es importante la infraestructura física y administrativa, los profesores que constituyen el presente y, muy importante, los alumnos y exalumnos que son el presente y futuro. Estos últimos son nuestra carta de presentación y no solo son nuestros embajadores, sino que, como veremos el día de hoy, ellos contribuyen de manera significativa al quehacer universitario. Por ello, queremos hacer un reconocimiento a 2 exalumnos y a 2 fundaciones muy importantes para nuestra universidad. Reconocimiento que nos hubiese gustado que sea presencial, pero las circunstancias nos obligan a hacerlo virtual. Queremos también agradecer y obviamente reconocer a la Fundación Cristina e Ismael Cobian Elmore, representada por su presidente, el doctor Alfredo Solf Monsalve, y su vicepresidenta, la señora Ángela Solf Monsalve, y cuya labor, así como la de su hermano Manuel Solf, que nos dejó hace algunos años, ha sido excepcional. La fundación se crea gracias a lo estipulado en el testamento hológrafo de los esposos Cristina Zavala Oyague e Ismael Cobian Elmore, quienes fallecieron en 1983. Debido a la aparición de un segundo testamento, presentado por el hermano de la señora Cristina, que años después la Corte Suprema declaró como no válido, la fundación recién tuvo acceso a la fortuna de los Cobian en 1996. Fue una lucha de 13 años, incluso con retos a duelo con espadas. En esas épocas, los representantes de la universidad en la Junta de Administración de la Fundación éramos el doctor Alberto Cazorla Talleri y el que habla.
De acuerdo al testamento, la fortuna debía ser invertida en activos bursátiles y otros productos monetarios, y una vez por año se distribuirían solamente los intereses y dividendos provenientes de esas inversiones, siendo la Facultad de Ciencias la mayor beneficiaria. En la actualidad, la Fundación, además de haber repartido más de 6 millones de dólares, ha doblado su capital. Los fondos que la Fundación ha transferido a la universidad han sido utilizados para la compra de libros, equipos, para financiar becas de retorno, becas de maestría y para la construcción de los laboratorios de investigación y desarrollo, el LIT. Este último se ha constituido como uno de los centros de investigación más importantes del Perú y no hubiese sido posible sin el aporte de la Fundación Cristina e Ismael Cobian Elmore. Gracias Alfredo, gracias Ángela y también gracias a quienes ya no nos acompañan, Manuel Solf Monsalve, Alfredo Solf García Calderón y Manuel Solf García Calderón. Los dos últimos fueron los albaceas originales de los Cobian. Señor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Señora María Rivera Chira, decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Señor Wilfredo González Lozada, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Filosofía. En primer lugar, permítame agradecer, no a nombre personal, sino a nombre de la Junta de Administración de la Fundación Cristina Ismael Cobian, este reconocimiento que se nos hace. Y luego a nombre de la Junta, porque es la Junta, como órgano colegiado, el que lleva a cabo todas las acciones que esta tiene por hacer. Yo voy a hacer un breve recuento para que vean que las cosas no fueron fáciles desde el comienzo. La señora Cristina fallece en el año 1984 bajo el imperio de su testamento Lograf. Este recién fue protocolizado judicialmente para su validez en el mes de enero de 1997 ante el notario público. Y esto porque tuvimos que sortear una serie de malignas acciones interpuestas por alguien que se creía con derecho a tener estos bienes. Felizmente, con la ayuda de una excelente abogada, la doctora Rosario Fernández, logramos sortearlo y finalmente pudimos inscribir el testamento en el año 1988. A partir de ahí, la Junta empieza a actuar, pero limitadamente porque muchos de los bienes dejados por la testadora habían sido capturados por otra parte y poco a poco pudimos irlos recuperando. Hasta hoy, aunque no lo crean, tenemos todavía juicios pendientes con quien pretendió adueñarse de los bienes. La Fundación tiene por objeto, entre otras cosas, y principalmente, apoyar a la Facultad de Ciencias de la Universidad, y lo leo textualmente, con el objeto de realizar investigaciones científicas en las áreas de biología, química, física y matemáticas. También dar apoyo a la investigación en las mismas áreas. Construcción de locales para laboratorios de las mismas áreas, su equipamiento y mantenimiento. Que tengo entendido que el doctor Abraham Bayer ya les habrá comentado ampliamente. Asimismo, ampliación de la biblioteca en las mismas áreas y suscripción de revistas y adquisición de libros, becas para estudiantes distinguidos en las mismas áreas. La universidad, en ese sentido, a través de la Facultad de Ciencias, recibe el 70% de los bienes que la fundación recaba
de sus inversiones, solo en la parte que son dinero en efectivo. Es decir, si los bienes aumentan su valor, esa plusvalía no puede ser repartida. Me parece que es una disposición bastante importante porque ayuda a que los fines de la fundación puedan ser realizados a través de muchos años. Un 20% va a la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados de la Avenida Brasil. El 10% restante, en partes iguales, va a el Seminario de Santo Toribio y a Sodalicium Christiana Vitae, con la finalidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Como pueden verse, los objetivos son bastante claros y precisos, y así lo hemos respetado, porque debemos hacerlo. En ese sentido, como vuelvo a repetir, el agradecimiento lo recibo no a título personal, porque no sería dable, sino a nombre de la Junta de Administración. Y debo dejar constancia que la primera Junta de Administración fue constituida por los doctores Alfredo y Manuel Sol García Calderón, ya fallecidos ambos, y teníamos valiosos representantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que los conocen muy bien, el doctor Alberto Cazorla Tagli, que nos ha acompañado por muchísimos años con sus sabias apreciaciones y al cual le queremos rendir acá un homenaje de agradecimiento y de reconocimiento. Y también por el doctor Abraham Weisberg Bolak, que hasta la fecha nos acompaña. Así que, nuevamente, muy agradecidos por este reconocimiento y, como se lo expresé personalmente a la doctora María Rivera, simplemente cumplimos un mandato establecido en el testamento y esperamos así seguirlo manteniendo por muchos años para beneficios de la universidad, de su área de ciencias e investigaciones y para los otros fines que han sido constituidos. Muchísimas gracias. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los exalumnos de la Facultad de Ciencias y Filosofía Marcos Mia Comitre y María Angélica Goñi Morgan, a quienes conozco desde los años 80, ya que desarrollaron sus tesis de bachillerato y licenciatura en mi laboratorio y con quienes he mantenido una larga relación amical. Tuve la oportunidad de visitarlos cuando Marcos estaba trabajando para su tesis de PhD en la Universidad de Massachusetts, y recuerdo que su asesor, el doctor Hirschberg, me preguntó si tenía más alumnos como él para que se los envíe. Luego los visité cuando Marcos estaba haciendo un postdoctorado en el MIT. Además, nos hemos visto en Lima varias veces. Marcos ha dado conferencias en nuestra universidad y Mari desarrolló en el Perú parte de su tesis de maestría en salud pública de la Universidad de California en San Diego. Y si no hizo el doctorado, es porque no quiso, ya que me consta que capacidad siempre tuvo de sobra. A fines del año pasado, Marcos y Mari, de manera ejemplar, decidieron aportar un fondo para que permita apoyar a 6 estudiantes del sistema Beca 18, de tal manera que puedan acceder a tiempo completo a los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Las becas son integrales e incluyen, además de la pensión universitaria, un estipendio mensual por 12 meses de cada uno de los 2 años que dura la maestría y una computadora. Cabe recalcar que Beca 18 es un programa del Gobierno del Perú que financia los estudios de bachillerato y licenciatura de estudiantes de muy bajos recursos económicos y que sin el aporte, en este caso de Marcos y Mari, les sería muy difícil optar por la maestría. Gracias, Mari,
Gracias, Marcos. Queremos agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias y Filosofía y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como las autoridades de la universidad por este reconocimiento, pero sobre todo queremos agradecerles por darnos la oportunidad y hacer posible que cumplamos con el objetivo de apoyar a jóvenes con talento para que tengan acceso a las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que hemos tenido nosotros por haber sido heredianos. Y queremos también agradecer a nuestro maestro, el doctor Abraham Weisberg, porque él realmente tuvo un rol fundamental en la formación de muchos estudiantes como nosotros. Nosotros nos formamos en su laboratorio, pero también por su visión de convertir a Cayetano Heredia en un núcleo muy fuerte de investigación, y esto realmente se cristalizó con la construcción de los laboratorios de investigación y desarrollo. Pero también es imposible no agradecer al doctor Alberto Cazorla, porque él fue el que nucleó y realmente convirtió a Cayetano Heredia desde el comienzo en un centro de investigación en biomedicina. Mari y yo estamos buscando apoyar a Cayetano Heredia en estos esfuerzos en formación, en investigación y desarrollo de tecnología en Perú a través de varias iniciativas. En primer lugar, las becas de posgrado para estudiantes de beca 18. Nos parece muy importante apoyar a jóvenes brillantes que de otra manera no tendrían recursos para seguir estudios graduados en ciencias. En segundo lugar, en cooperación con BioIncuba, liderada por Olga Timoteo, estamos buscando hacer inversiones en compañías nuevas que están desarrollando tecnologías que van a tener impacto social en Perú, y esto por supuesto es muy importante. Y por último, también enfrentando la pandemia, hemos ayudado al hospital del RIMAC, al Hospital Cayetano Heredia, para la compra de materiales de protección de personal que tiene que ver todos los días pacientes con esta terrible enfermedad. Y muchas de estas iniciativas son en colaboración con Cayetano Heredia Alumni Foundation y su líder, el doctor Alejandro García Revilla, con quien tenemos una relación de colaboración muy estrecha y al que le estamos muy agradecidos por permitirnos realmente encontrar estas formas de apoyar a nuestra querida universidad. Muchas gracias, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también y reconocimiento a la Cayetano Heredia Alumni Foundation, CHAF, representada por su presidente, el doctor Alejandro Ramón García Revilla. Fundada en 1989 con el nombre de Peruvian American Endowment, PAE, cambia de nombre en el 2016. La misión del CHAF es apoyar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia en todas las funciones de su actividad cotidiana. La tarea es de construir un endowment, que es un fondo, con donaciones individuales y corporativas. Los fondos del endowment están invertidos en activos, bursátiles y otros productos monetarios. Y los intereses que generan esos fondos son destinados a las actividades del CHAF. Desde su fundación, el CHAF ha participado activamente en la vida de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de diversas maneras, desde apoyo financiero directo tanto a la universidad como a sus miembros, vía beca de estudios, apoyo a la investigación básica y clínica, equipamiento de diferentes laboratorios y aulas e incluso, como hemos visto hace poco, del Hospital Cayetano Heredia. Además, el CHAF ha realizado y realiza una tarea educativa importante, con cursos presenciales en Lima, así como educación a distancia, vía telemedicina. Otra actividad sumamente importante es la de promover la movilización de estudiantes de pre y posgrado y de profesores jóvenes que empiezan su carrera académica, facilitando pasantías en diferentes hospitales,
de Estados Unidos y Canadá, así como también facilitar contactos para entrevistas para puestos de internado y residentado. En el caso de la Facultad de Ciencias y Filosofía, el CHAF, durante las presidencias de los doctores Julio Lara Valle y Luis Hirosky, este último amigo de muchas décadas, el CHAF contribuyó con el equipamiento de los nuevos laboratorios de prácticas, laboratorios que sirven y benefician a todos los estudiantes de nuestra universidad. Asimismo, el CHAF contribuye canalizando donativos, tales como fondo para las becas Millagoñi. Sabemos que no es fácil presidir una institución como el CHAF y queremos felicitar y agradecer a los exalumnos y en especial a Alejandro y por su intermedio a su directorio por la excelente y dedicada labor que está realizando a pesar de sus múltiples ocupaciones. Buenas tardes, soy el doctor Alejandro García Revilla. Soy el presidente de Cayetano Heredia Alumni Foundation, que nos reúne a los graduados y egresados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, residentes en los Estados Unidos y Canadá. Agradezco la invitación de la doctora María Rivera Chira, decana de la Facultad de Ciencias y Filosofía y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también del doctor Abraham Weisberg-Wolak, quienes gentilmente me han invitado a participar en este evento. El CHAF, durante los años, ya son 32 años de formación, ha apoyado a la universidad en diferentes aspectos de su vida académica, científica y social. Y uno de nuestros proyectos fue apoyar a la Facultad de Ciencias en el reequipamiento de los laboratorios de química, física y fisiología, que fue realizado hace algunos años. Actualmente estamos colaborando cercanamente con la Fundación Millagoñi en procurar fondos para las becas para estudiantes de maestría en ciencias. Y es un trabajo que estamos muy contentos de realizarlo en conjunto con ellos y de la misma manera, invitamos a todos los graduados y egresados de la Facultad de Ciencias que estén practicando, ejerciendo, viviendo fuera del Perú, específicamente en Norteamérica, para que a través de nosotros, si tienen algún proyecto de apoyo a la Facultad de Ciencias, lo hagan a través de nosotros. Nuestro objetivo es crear conciencia dentro de los graduados y egresados de todas las facultades de la universidad para apoyar a nuestra alma mater en la labor académica, científica y social que realiza en nuestro país. Y de esa manera podemos construir una mejor sociedad. Muchas gracias nuevamente y encantado de estar con ustedes esta noche. Distinguidas autoridades de nuestra universidad, distinguidos benefactores, distinguida audiencia. No encuentro las palabras más apropiadas que puedan mostrar cabalmente nuestro agradecimiento por el valioso y sostenido apoyo que ustedes, nuestros benefactores, brindan a nuestra casa de estudios y en particular a la Facultad de Ciencias y Filosofía. Quisiera empezar señalando algo que considero crucial en nuestro empeño de lograr plenamente los objetivos estratégicos de nuestra universidad y de nuestra facultad. Una adecuada gestión institucional de la investigación es un requisito fundamental para la promoción y desarrollo efectivo de la investigación y requiere de la concurrencia de tres aspectos fundamentales, vale decir, infraestructura adecuada, recursos humanos de excelencia y políticas institucionales estratégicamente direccionadas para la generación del conocimiento y el desarrollo de la tecnología, roles inherentes al significado de universidad. En este contexto, nuestra facultad ha crecido de manera continua a lo largo del tiempo. Hemos logrado el desarrollo de diversas áreas, gracias al esfuerzo de diferentes grupos de investigación, tanto de investigación básica como aplicada, así como de innovación y transferencia tecnológica.
Nuestra interacción con instituciones e investigadores internacionales de diversas regiones del mundo se ha ampliado continuamente. Promovemos cada vez más activamente la repatriación y acogida de investigadores con doctorado obtenido en universidades de prestigio. Por otra parte, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de realizar pasantías e intercambios académicos y de investigación en un número cada vez mayor de universidades extranjeras, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Nuestra institución, a su vez, recibe investigadores y estudiantes de diferentes universidades del mundo. En este proceso de crecimiento hemos enfrentado diferentes desafíos, entre ellos, por supuesto, aquellos relacionados con la pandemia. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hemos respondido acertadamente con el desarrollo de métodos de diagnóstico y de seguimiento, con la investigación de la eficacia y seguridad de intervenciones preventivas y terapéuticas, con el desarrollo de equipos de apoyo clínico al alcance del sistema de salud, entre otras contribuciones. Nuestros logros han sido posibles no solamente por la calidad de nuestros investigadores y docentes, sino también porque hemos contado con el incondicional e invalorable apoyo de nuestros benefactores. Gracias a dicho apoyo, seguimos trabajando arduamente en nuestro quehacer diario, dedicado a la formación de jóvenes profesionales en las diferentes disciplinas, velando siempre por alcanzar la excelencia académica y por mantener los valores y la ética que caracterizan el espíritu del día. Esa trayectoria de logros se la debemos en buena medida a los esposos Ismael y Cristina Cobian Elmore, a través de la Fundación Cobian, representada en las personas de su presidente y vicepresidenta, señores Alfredo y Ángela Sol. Los esposos Cobian han mostrado su excepcional desprendimiento hacia nuestra institución, haciendo realidad la construcción de un edificio de laboratorios de investigación de primer nivel. Del mismo modo, debo destacar la acertada gestión de los fondos Cobian realizada por los doctores Alberto Cazorla Talleri y Abraham Basberg-Golch. Este apoyo nos ha permitido desarrollar investigación básica, aplicada e innovación, convirtiéndonos en la facultad con mayor producción científica y de innovación, lo que ha contribuido sustancialmente en el posicionamiento institucional tanto a nivel nacional como internacional. También debo resaltar el apoyo recibido por los miembros de la Fundación de Exalumnos de Cayetano Heredia en la persona del doctor Alejandro García, presidente de la Fundación. El reconocimiento y gratitud de sus miembros hacia nuestra casa de estudio es por demás destacado. Ello los ha llevado a brindarnos el apoyo que nos permite ofrecer servicios de docencia de calidad con infraestructura similar al de las mejores universidades internacionales, con un entorno agradable que fomenta y estimula el aprendizaje de nuestros estudiantes y permite que nuestros egresados se posicionen en diferentes instituciones y empresas prestigiosas. Otro singular ejemplo de apoyo a nuestra facultad es el de nuestros egresados, Marcos Milla y María Angélica Gón, que hace posible la formación de profesionales en las maestrías de ciencias, contribuyendo de esta manera a la formación de capital humano en áreas que nuestro país necesita para enfrentar adecuadamente los desafíos que surgen y cerrar las brechas existentes en salud, educación, producción y otros sectores. Todo lo anteriormente mencionado nos permite aseverar que como Facultad de Ciencias promovemos y desarrollamos decisivamente la calidad educativa a través de la conformación de redes internacionales y nacionales, lo que nos conduce con certeza a consolidar la internacionalización tan anhelada en nuestra institución. Permítanme, para terminar, reiterarles nuestro más sincero reconocimiento por su invalorable soporte, que constituye en buena cuenta una apuesta por el desarrollo institucional y el desarrollo nacional. Muchísimas gracias. Doctora María Rivera China, decana de las Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Señor doctor Wilfredo González, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Hoy día en esta ceremonia vamos a reconocer a los patrocinadores de la Facultad de Ciencias y Filosofía y quisiera empezar
con los representantes de la Fundación Cristina e Ismael Cobian Elmor, en las personas del señor presidente de la Fundación, el señor Alfredo Solf Monsalve, y su vicepresidenta, la señora Angélica Solf Monsalve. Hay que resaltar que esta importante fundación financia a la Facultad de Ciencias y Filosofía de hace mucho tiempo. Ha financiado el edificio de Laboratorio de Investigación y Desarrollo, conocido como LID, desde agosto de 1996. Esta representación es muy importante y ha permitido un desarrollo increíble en la Facultad de Ciencias y Filosofía. Resaltamos que los esposos Cobian Elmor hicieron un testamento a favor de la Facultad de Ciencias y Filosofía que incluía la entrega anual de fondos con el objetivo de cubrir gastos de construcción para un edificio de laboratorio de investigación de 5 pisos, un sótano, la adquisición de equipos de alta gama, becas de posgrado y premios anuales a las publicaciones. Por todo ello, reitero como rector de la universidad mi agradecimiento muy especial a la Fundación Cobian y los convoco a mantenerse siempre fieles a este apoyo que nos vienen brindando y sé que va a impactar en los beneficios de la formación de científicos para nuestro país y el mundo. Asimismo, resaltamos la labor que realiza Cayetano Heredia Alumni Foundation, asociación de egresados nuestros que financian la remodelación y equipamiento de laboratorios de prácticas docentes de bioquímica, de biología, de farmacia, de física, de microbiología. Y este agradecimiento va en su presidente, doctor Alejandro García Revilla, con quien no solamente ha orientado este financiamiento a la Facultad de Ciencias, sino a otros desarrollos de la universidad. Doctor Alejandro García, muchas gracias por ese permanente apoyo a su universidad. Y asimismo es destacable la participación de exalumnos, en este caso Marcos Milla y María Angélica Goñi, que a través del CHAF han hecho llegar 6 becas integrales anuales para el posgrado, las cuales incluyen la pensión, los equipos, el estipendio, y que está dirigido a profesionales que hayan sido acreedores de la beca 18 u otra beca del gobierno. Es decir, están apostando por los alumnos que proceden de los estratos sociales más bajos y que son apoyados por el gobierno y que buscan su superación en nuestra universidad. Mi agradecimiento también para estos exalumnos que con ello demuestran el cariño a su alma mater. Reiterar a todos ellos mi agradecimiento en nombre de la universidad y convocarlos a mantener ese espíritu altruista que los caracteriza. Muchas gracias.